La verdad me ha parecido increíble, o sea, me parece, ahora que hablamos de la letra, me parece que es una canción que sobre todo invita, ¿no?, a la población a visitar Tarija, a conocer sobre todo a su gente, a su cultura, su música. ¡Ey! ¿Pero qué pasa, gente? Como aún estamos en el mes de carnavales de Bolivia, el día de hoy vamos a reaccionar a Esther Marisol, una artista, bueno, cantante, bueno, sí, artista, ¿no? Boliviana, la que canta folclore, sobre todo lo que viene siendo chacareras, cuecas, tonadas y taquiraris. Y se le considera una de las voces más importantes de Bolivia. El día de hoy os traigo la canción La Flor de Sama, vídeo oficial. Así que ya sabéis, suscribiros, darle like. Si queréis más vídeos o lo que sea, también podéis comentar aquí qué canciones queréis que reaccione. Así que vamos allá. De mi montaña que se llama la Cuesta de Sama. Lo primero que tengo que comentar es que me parece una melodía muy alegre. O sea, no sé, te transmite esa vibración, ¿no?, del violín también. También la guitarra se escucha de fondo. Y por otro lado, podemos ver que están festejando algo. No sé exactamente qué. Capaz. Es que no sé dónde serán, la verdad, pero creo que son de Tarija. No sé si me equivoco, disculpad. Que se llama la Cuesta de Sama, de mi montaña que se llama. Aquí podemos observar que están tomando algo así como chicha, ¿no? No sé cómo se llamará. Es que yo creo que en las diferentes zonas de Bolivia algunas palabras o comida también suele cambiar. Así que vamos a seguir. La Cuesta de Esa Sama. vueltita, cosita. Oye, 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 oye. O sea, una voz increíble, ¿eh? Madre mía. Vaya cambio, ¿no? Vamos, he acertado, era Tarija. Tierra de sol, sonrisa de luna, beso de flor, sonrisa de luna, beso de flor. Me parece que aquí vamos a observar un típico baile tarijeño que viene siendo la cueca. Me parece que hay diferentes cuecas en Bolivia. Por ejemplo, algo que me han contado mis amigas de aquí, como que en La Paz como que es más lenta, como que me en Cochabamba como que es un poco más rápida, y luego como que en Tarija es muy rápida o no sé, muy alegre, no sé, depende cómo quieras ponerle, o sea, o más ritmo, por así decirlo. Y como os he dicho antes, o sea, las voces, o sea, compenetran muy bien entre sí. No sé cómo se llama la otra cantante. Pero capaz con unas estrellitas Marisol, no lo sé, o sea, tampoco no tengo ni idea. Pero se complementan muy bien y no sé, o sea, es como un ritmo así alegre y así. Y la letra, bueno, luego hablaremos de la letra. Segunda para mi tierra hermosa. Vamos, vamos. Pañuelito, pañuelito. Adentro. El corazón de la flor.
¡Buah! Ahora le escucho mejor la voz y se pasa, o sea, me refiero a que es increíble, o sea, es un tono, un adagio, increíble. Bueno, ¿y este qué mira? De mi montaña que se llama la Cuesta de Sama, de mi montaña que se llama la Cuesta de Sama. Tierra de sol, sonrisa de luna, beso de flor, sonrisa de luna, beso de flor. Ay, la 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 la. La verdad me ha parecido increíble, o sea, me parece, ahora que hablamos de la letra, me parece que es una canción que sobre todo invita, ¿no?, a la población a visitar Tarija, a conocer sobre todo a su gente, a su cultura, su música, habla también de rosas y así, ¿me entiendes?, ¿no? O sea, es como una metáfora, ¿no?, para que vayas a, y bueno, obviamente también es muy directo, ¿no?, el hecho de que vayas a visitar Tarija porque, o sea, es pura alegría, ¿no? O sea, la gente, cuando yo pregunto aquí, yo qué sé, a mis compañeros o así, o compañeras, lo que me dicen es que la gente de Tarija es como muy alegre, no sé, muy abierta y así, muy amable, como que te encandilan el oído. Y o sea, esta canción es como el máximo exponente, ¿no? O sea, es como un resumen de lo que podría ser Tarija y la verdad es que me encantaría ir a Tarija. Me encantaría visitar sus viñedos o así, me parece que es la zona de vino. Y o sea, esto es Tarija, o sea, increíble, increíble, o sea... Aquí terminamos por hoy. Ya sabéis, si queréis más vídeos, dejad vuestro comentario a ver qué recomendaciones me dejáis. Suscribiros, darle like y hasta la próxima.